con la intervención de andenes peatonales en los sectores de Ciudad Jardín, Chipichape, entornos del Sena, Puerto Rellena y calles 52 y 27, el gobierno de puro corazón prioriza espacios que faciliten la movilidad de la población con discapacidad, transformándolos en zonas seguras. Hicimos unos andenes mucho más amplios para las personas de movilidad reducida, para que pasen tranquilamente de un lado a otro, así como el de la 39. Efectivamente, ya la gente está utilizando directamente ese tipo de corredores para que pase no solamente tranquila, sino que también empecemos a cultivar la cultura ciudadana. Adoquines decorativos, losetas táctiles y de alerta para cambio de dirección en los cruces peatonales son parte de la intervención de obras que se adelanta en la ciudad. El desarrollo de la pendiente le da la facilidad a una persona en silla de ruedas en acceder a este lugar y salir de este lugar. Siempre las personas de movilidad reducida y visual tratamos de que tuvieran un papel importante aquí. Muy bueno para la movilidad de las personas, claro, en especial para las personas con discapacidad, claro. Con la recuperación integral del espacio público, el gobierno de puro corazón continúa fortaleciendo acciones que generan un mayor sentido de pertenencia y amor por la ciudad.